Hermanos, una vez más, a los que no había visto en el día de ayer, para mí es un enorme privilegio poder estar aquí otra vez en la noche de hoy y poder exponer la palabra de Dios. Yo les pido que, por favor, una vez más, vayamos al trono de la gracia y pidamos gracia para la predicación de la palabra. Oremos. Padre bueno, tú has prometido enviar tu Espíritu Santo donde Cristo es exaltado y nosotros te estamos suplicando a ti, Señor, que tú nos concedas en esta noche ojos claros para poder ver lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Bendícenos, oh Dios, aplicando tu palabra con poder en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén. Mis hermanos, si yo le preguntara esta noche, ¿cuál es la peor amenaza para el Evangelio? ¿Qué ustedes me responderían? ¿Cuál es el mayor peligro que enfrenta el Evangelio? Seguramente algunos pueden pensar en las persecuciones, otros en el incremento de la inmoralidad, en el auge de las sectas falsas. Incluso algunos están muy preocupados últimamente por el avance del Islam en las naciones de Occidente. Ahora, mis hermanos, lo cierto es que la mayor amenaza para el cristianismo no proviene de fuera de la iglesia, sino de adentro. De adentro de la iglesia. De hecho, se trata de un mal con el que todos nosotros tenemos que lidiar, tenemos que luchar constantemente en un grado o en otro. Y lo que yo espero probar en esta noche es que la peor amenaza para el cristianismo, tanto en la vida del creyente individual como en la iglesia y en el mundo, es el legalismo. El legalismo. Es un mal que está tan entrelazado en nuestra naturaleza humana no glorificada, nosotros todavía no hemos llegado al cielo, que resulta muy difícil de erradicar, a menos que nos mantengamos alertas y aplicando el evangelio de la gracia de Dios en nuestros corazones todos los días. Yo le decía a los hermanos ayer que no hagan como las personas que suelen volar mucho, que cuando la azafata se para frente y comienza a explicar todas las seguridades del avión, la gente no presta atención. Y hay muchas personas en la iglesia que cuando se habla del evangelio, ellos asumen de inmediato que se está hablando a los incrédulos. Y como yo le decía en el día de ayer, nosotros vamos a estar predicando el evangelio a los cristianos en estos días. Y por eso decimos que el mayor peligro en contra de ese evangelio que nosotros debemos proclamar, que nosotros debemos defender, es el legalismo. Ahora, antes de pasar a considerar el legalismo y los frutos que produce el legalismo y cómo nosotros podemos librarnos del legalismo, hermanos, permítanme tomar unos minutos para hacer algunas aclaraciones sumamente importantes. No vaya a ser que por tratar de botar el agua sucia de la bañera tiremos al niño que está dentro. Hay tres cosas que yo debo decir con respecto al legalismo. Lo que no es el legalismo. En primer lugar, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. Preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. La Biblia enseña claramente que todos aquellos a quienes Dios justifica, como veíamos en el día de ayer, Dios también los santifica. Y la Biblia también enseña que todo creyente tiene una responsabilidad personal en el avance de ese proceso de santificación en su vida. Hay una responsabilidad que todos tenemos. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pregunta, ¿quiénes deben limpiarse? Pablo dice, limpiémonos. Es una responsabilidad. Romanos capítulo 8, versículo 13. Pablo dice que si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quiénes deben hacer morir las obras de la carne? El creyente, en dependencia del Espíritu. De manera, mis hermanos, que el cristiano tiene una responsabilidad en el proceso de santificación, pero ese no es mi foco de atención en esta noche. Eso lo veremos en el día de mañana en la noche.
En segundo lugar, tomar en serio la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como la norma de vida para el cristiano, tampoco es en sí mismo legalismo. Tomar en serio la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como norma de vida para el cristiano, tampoco es en sí mismo legalismo. Mis hermanos, si bien es cierto que la ley ya no nos condena, porque Cristo ya pagó por nuestras transgresiones, como vimos en el día de ayer, esa ley continúa siendo la norma moral por la cual debemos guiarnos. Dios no nos ha dejado a expensas de nuestros propios criterios para distinguir el bien del mal. Romanos capítulo 13. Libro de Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Dice el apóstol Pablo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú amas realmente a tu prójimo, tú no vas a violar ninguno de los 10 mandamientos en perjuicio de tu prójimo. En ese sentido, la ley son los ojos del amor. Nosotros debemos guardar los 10 mandamientos. Mis hermanos, hay muchas personas que tienen una visión muy extraña acerca de Dios, como si Dios fuera un matagozo cósmico que hay en el cielo, viendo hacia la tierra a ver quién está gozando demasiado para prohibírselo. Así es como muchas personas ven la ley moral de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos felices, así que desde que Él nos ve demasiado contentos con algo, lo prohíbe. No, hermanos, Dios es ese padre amoroso que entra en la cocina y ve a su hijo de 5 años jugando con un cuchillo muy afilado que puede hacerle daño. Dios está cuidándonos, y parte de su cuidado son los 10 mandamientos. De hecho, David dice algo interesante, o el autor del Salmo 119, en los versículos 44 al 45, dice el salmista allí: andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Así que los 10 mandamientos no son una camisa de fuerza que esclavizan, los 10 mandamientos nos dan libertad. En tercer lugar, restringir nuestra libertad por amor a Dios, por el cuidado de nuestras almas y para no ser tropiezo a otros, tampoco es legalismo. Vuelvo y repito, restringir nuestra libertad por amor a Dios, por el cuidado de nuestras almas y para no ser tropiezo a otros, tampoco es legalismo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en el capítulo 8, versículo 13, Pablo dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Hay ocasiones en que los cristianos tienen que restringir su libertad por amor a otros y por amor a sus almas. Así que ninguna de esas cosas es legalismo. ¿Qué es entonces el legalismo? Bueno, mis hermanos, en una forma muy sencilla podemos decir que el legalismo envuelve básicamente 2 cosas. En primer lugar, tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Y en segundo lugar, añadir leyes humanas a las leyes de Dios. Vamos a ver estas 2 cosas por separado. En primer lugar, el legalista es aquel que trata de ganar el favor de Dios a través de su obediencia. En otras palabras, el punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para ser aceptados por Dios o para ser bendecidos por Dios, sino en nuestra propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Deben ponerlo más sencillo. Mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
En el evangelio, la aceptación viene primero, la obediencia después. En el legalismo, la obediencia viene primero para poder alcanzar aceptación, ya sea delante de Dios, delante de los demás o delante de mí mismo. Así que en el legalismo todo gira en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Si puedo cumplir las reglas, si puedo mantener el estándar, Dios me va a bendecir. Eso es legalismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tu compromiso, de tus méritos. Y ¿saben qué, mis hermanos? Es precisamente por eso que el legalismo puede ser tan atractivo para muchas personas, porque el legalismo apela al orgullo humano. Yo soy más meritorio que aquel otro porque me estoy esforzando más. Apela al orgullo. Y ¿saben qué, mis hermanos? Otra cosa más. Si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Todos nosotros llevamos un legalista en el corazón. Todos nosotros llevamos un legalista en el corazón. Un legalista que nos dice que debemos ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. En el día de ayer tratamos de ilustrar algo en un lenguaje cibernético. Bueno, vamos a usar otra ilustración cibernética en esta tarde. Podemos decir que al convertirnos al Señor Jesucristo por medio del Evangelio, a través de la obra de su Espíritu en nosotros, se instala en nuestros corazones el sistema operativo de la gracia de Dios. En el momento en que una persona se convierte, es porque entiende que la salvación no depende de él, que la salvación depende enteramente de la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario hace 2000 años. En ese sentido, mis amados hermanos, no me miren mal, pero la salvación es por obras. La salvación es por obras, pero no es por tu obra ni por la mía, es por la obra de él. Es por la obra que hizo Cristo, es por su vida perfecta, es por su muerte en la cruz. Nadie puede convertirse a menos que entienda esa verdad. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros, y el pecado es una especie de virus que ataca el sistema operativo de la gracia y trata de instaurar de nuevo el sistema operativo de las obras. Y todo el tiempo tenemos que estar luchando con eso. Eso fue lo que pasó en la iglesia de los Gálatas, a la que Pablo escribió su carta a los Gálatas. Noten en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Por eso, hermano, es que en el día de ayer hicimos el esfuerzo de explicar con todo lujo de detalles lo que es el Evangelio, lo que es la doctrina de la justificación por la fe sola. Es que nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Alguien ilustró el Evangelio de una manera genial. Él decía que, esto es una historia verídica, su hija estaba tomando una clase especial de inglés en la universidad. Y cuando ella comenzó a tomar la primera clase, se dio cuenta que la demanda del material era demasiado alta. Así que ella llegó un día llorando a la casa y le dijo: papi, yo quisiera, por favor, que tú me permitieras cambiarme de este programa para un programa de inglés menos avanzado. Así que él fue con ella a donde la directora del programa, en la escuela, en la universidad, en el college, y le dijo: mira, mi hija es muy concienzuda, ella quiere hacer un buen trabajo, y definitivamente ella tiene temor de que no va a poder llenar la cuota de lo que este curso exige. La directora del programa, y yo no estoy aquí evaluando ni haciendo un juicio de valor sobre lo que ella hizo, pero la directora del programa le dijo a la joven: yo no tengo ningún problema en que tú te cambies de departamento, pero déjame hacerte una pregunta. Si yo te aseguro ahora mismo que ya tú tienes A en tu nota final, ¿tú te quedas en la clase? La joven dijo: por supuesto que sí. Bueno, pues quédate en el programa, ya tú tienes A, no importa lo que pase. ¿Saben qué pasó? Al final del curso, perdón, la hija, la joven, sacó A más por ella misma, no porque le dieron la nota. La maestra le explicó al padre lo siguiente: ¿sabes lo que yo hice? Yo le quité a tu hija el temor para que ella pueda dedicarse a aprender.
Bueno, mis hermanos, déjenme decirlo de la manera más clara posible. Por causa de Cristo y su obra de redención, ya tú tienes a más en el cielo. Si tú eres cristiano, si tú realmente te arrepentiste de tus pecados y abrazaste a Jesucristo por la fe y has confiado únicamente en Él para la salvación de tu alma, ya tú tienes a más. Ahora puedes dedicarte tranquilamente y sin temor a obedecer a Dios y hacer su voluntad. Oigan lo que dice Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, ¿tú recibiste el Espíritu porque tú guardaste los 10 mandamientos o porque tú escuchaste y reaccionaste con fe al evangelio que se te predicó? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Y ahora dice Pablo en el versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Mis hermanos, ¿a qué le llama Pablo carnalidad en este pasaje? Pablo le llama carnalidad al intento de estos cristianos de ganarse el favor de Dios a través de sus obras. Mis queridos hermanos, si hoy estamos en Cristo corriendo todavía la carrera de la fe, ha sido únicamente por la bendita gracia de Dios. Así como no fueron nuestros méritos pasados los que movieron a Dios a salvarnos porque no teníamos ningún mérito personal, así tampoco son nuestros méritos presentes los que ahora mueven a Dios a preservarnos y a bendecirnos. Sigue siendo por gracia. Es precisamente por eso que el evangelio es tan odioso al hombre natural. El evangelio es odioso porque nos recuerda lo que nosotros no queremos aceptar. Somos pecadores, somos impotentes, dependemos enteramente de la gracia de Dios en Cristo. ¿Recuerda Romanos capítulo 3, versículo 27? Dice Pablo, así que somos... Vamos a leer el texto mejor directamente de la Biblia. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién tiene derecho a gloriarse? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ven, hermanos, cómo Pablo contrapone aquí el evangelio con la jactancia humana? Es exactamente lo mismo que encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Confiar únicamente en los méritos de Cristo. Y ahora que soy cristiano, ahora que soy salvo, ¿qué debo hacer para ser bendecido por Dios? Seguir amparándote en los méritos de Cristo. Los evangélicos estamos muy claros en la primera pregunta, no siempre estamos tan claros en la segunda pregunta. Sabemos que fuimos salvos por gracia, pero muchas veces procuramos ser bendecidos por obras. Como dijo Pablo a los Gálatas en el texto que leímos hace un momento. Mis hermanos, y yo voy a ser bien claro en esto una y otra vez, todo beneficio que recibimos de la mano de Dios cada día lo recibimos únicamente por causa de Cristo. Es por eso que Él merece toda la gloria. Todo mérito es únicamente por causa de Él. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7, Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Noten que Pablo está hablando aquí todavía ya como creyente.
ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que mi hermano, no es por tu bondad que vas a ser bendecido, no es por tu decencia, no es por tu esfuerzo por guardar los 10 mandamientos, porque nunca, nunca vas a poder guardar perfectamente la ley de Dios. Nunca. Y mucho menos es por someterte a un conjunto de reglas inventadas por los hombres. Es únicamente por Cristo. Y por favor, hermanos, no me malentiendan, el cristianismo promueve un elevadísimo estándar moral. De hecho, Cristo dijo claramente, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Yo no estoy aquí promoviendo el libertinaje. ¿Saben lo que significaba para un judío escuchar a Cristo decir que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos? Eso es como decirle a un padre en una escuela de canto, donde ese padre va orondo y orgulloso a inscribir a su hijo a tomar clases, y el director de la escuela le dice, mira, antes de que entres aquí, si tu hijo no canta como Pavarotti, no es admitido. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora, mis hermanos, en el cristianismo, y ese es el punto clave, la santidad es un resultado, no es una causa. Podemos ser santos porque somos salvos. Podemos ser santos porque hemos sido salvados. La salvación viene primero, el buen comportamiento viene después, y ese buen comportamiento nunca es meritorio, porque ningún comportamiento, por bueno que sea, logrará que merezcas el favor de Dios. Es por gracia, mis hermanos, de principio a fin. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Primero a los Corintios 4:7. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El otro aspecto del legalismo es el de añadir nuestras propias leyes a las leyes de Dios. Permítame poner un ejemplo. Mañana vamos a estar hablando acerca de las disciplinas de la gracia. Un creyente puede determinar para sí mismo levantarse todos los días a las 6 de la mañana para tener un tiempo a solas con el Señor, leyendo su Biblia y orando. Eso es altamente recomendable. Eso no es legalismo. Eso es un deseo de cultivar su vida espiritual. Ahora, si este creyente intenta promover o imponer ese patrón en todos los demás miembros de la iglesia, ya está incurriendo en el error del legalismo. Porque en cierto modo está añadiendo leyes a las leyes de Dios. Y lo mismo podemos decir con un montón de otras cosas. Los lugares que visitamos, los entretenimientos que nos permitimos. Le contaba al hermano Víctor que estaba el otro día con unos hermanos que pertenecen a unas iglesias que son muy estrictas, sobre todo con el hecho de que los predicadores deben tener corbata. Yo creo que es bueno que uno se vista bien para ir a la iglesia, pero en esta iglesia es muy fuerte el asunto. Y me contaba uno de los pastores de esta misma iglesia, que es un chiste obviamente, pero que un hermano va y le dice al pastor, dice, hermano pastor, me acabo de encontrar con el hermano fulano de tal, abrazando a una mujer que no es la suya y no tiene corbata. Y el pastor le dice, ¿cómo sin corbata? Es como si esta ley humana fuera tan importante como la ley de Dios. Ahora, hermanos, otra vez, no me malentiendan, yo creo que la Biblia contiene principios generales que nos ayudan a tomar decisiones sabias con respecto a los lugares que visitamos, las cosas que hacemos, pero debemos tener cuidado de no tratar de imponer sobre otros las normas que nos imponemos a nosotros mismos al tratar de vivir a la luz de esos principios generales. Como bien ha dicho alguien, es perturbador pensar
que el hecho de añadir a las leyes de Dios es análogo a decir que nosotros sabemos más que Él acerca de la santidad personal y que Él necesita nuestra ayuda. Señor, se te olvidaron algunas leyes, pero aquí estoy yo. Qué bueno, ¿verdad? Que tú cuentas conmigo. Yo voy a ocuparme de ponerle a los hermanos todas las leyes que a ti se te olvidaron. Eso es legalismo. Habiendo aclarado qué es el legalismo, pasemos a nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es el fruto que produce el legalismo? En el sentido general, nosotros podemos decir que el legalismo produce todo lo contrario a lo que produce la gracia. Todo lo contrario. El evangelio de la gracia tiene su fruto y el legalismo tiene el suyo. Y ambos son completamente distintos entre sí. En primer lugar, el legalismo produce orgullo y autojusticia. El legalismo produce orgullo y autojusticia. Mientras el evangelio es un mensaje que procura únicamente la gloria de Dios en Cristo, el legalismo alimenta la jactancia humana. En la misma medida en que el evangelio nos humilla, en esa misma medida el legalismo nos enaltece. ¿Recuerdan al fariseo y al publicano? Dice que el fariseo llega al templo y dice: Señor, te doy gracias. Era un hombre muy agradecido. Te doy gracias, Señor, por mí mismo. Te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Todos los sábados estoy aquí en el templo. No soy ni siquiera como ese publicano. Y el publicano no podía ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Tan evidente es en esa historia la humillación del publicano como el orgullo del fariseo. Y es lógico que el legalismo produzca eso. Mis hermanos, si yo parto de la premisa de que puedo ganarme el favor de Dios a través de mi obediencia, cada vez que Dios me bendiga, lo recibiré como un logro personal. Pero de igual manera, cada vez que Dios bendiga a otros en la iglesia, ante cuyos ojos, a nuestros ojos, Él es menos santo que nosotros, porque no sigue las reglas como yo, nos llenaremos de enojo y de descontento. Aunque es importante aclarar aquí que el camino del orgullo tiene dos vías. Podemos transitarlo poniéndonos una serie de reglas, pero también podemos transitarlo yendo en sentido contrario, gloriándonos de que nosotros no somos como aquellos que ponen tantas reglas. Y es el mismo orgullo. ¿Ustedes no han visto personas que se ufanan, se glorían de no ser tan quisquillosos e inflexibles como otros cristianos? ¿Han visto personas así? O personas que critican algunas iglesias por ser demasiado conservadoras, porque en el fondo se sienten orgullosos de ser más abiertos. Es el mismo orgullo, caminando en sentido contrario. De paso, hermanos, cuidado con aquellos que tienen la mente muy abierta. Alguien decía: cuidado con tener la mente abierta, se te puede caer el cerebro. Esto se puede. Hay que tener cuidado. A veces se tiene la mente tan abierta que se permiten cosas que la Biblia no permite. Como bien ha dicho alguien, las personas progresistas se creen que son mejores que aquellos que se creen mejores. ¡Qué ironía! En otras palabras, ellos miran con desprecio a todos aquellos que miran a los demás con desprecio. Cuidado con el orgullo. Ahora, el legalismo no solo produce orgullo y autojusticia, el legalismo también produce un cristianismo sin gozo y quejumbroso. El legalismo produce un cristianismo sin gozo y quejumbroso. Una vez escuché a un predicador decir que nunca en su vida había conocido a un legalista feliz. Y otra vez, eso es lógico. El legalismo no produce alegría y gozo. ¿Saben por qué? Porque el gozo cristiano se deriva de la gracia. Y el legalismo es contrario.
al Evangelio de la gracia. Y en pocos lugares de la Biblia nosotros vemos eso tan claramente como en la parábola del hijo pródigo que el hermano José leyó al principio de este culto. Acompáñenme una vez más a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y a lo primero que yo quiero llamar vuestra atención es al hecho de que las tres parábolas que aparecen en Lucas 15, incluida la parábola conocida como la del hijo pródigo, fueron dirigidas principalmente a los escribas y fariseos. Y los escribas y fariseos eran los máximos representantes del legalismo en los días del Señor. Noten lo que dice el versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, Cristo, les refirió esta parábola. ¿A quién? A los fariseos. Así que cuando lean la parábola del hijo pródigo, no olviden que lo que Cristo está criticando aquí es el legalismo. ¿Cuál es la historia de la parábola? Bueno, aquí hay un joven insensato que le pide a su padre: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En otras palabras, este muchacho estaba faltándole el respeto a su papá de la manera más cruda que un judío de aquellos días podía hacer, porque la herencia solo se repartía después de la muerte del padre. Así que este muchacho joven le está diciendo a su papá: a mí no me importa si tú vives o mueres, yo quiero mi dinero ahora. Yo me imagino a los fariseos escuchando la historia que Cristo está narrando, esperando la bofetada del padre. Pero es todo lo contrario, el padre le da su dinero, el muchacho se va, vive perdidamente. Y ustedes conocen la historia. Va de mal en peor hasta que comienza a desear comer algarrobas de la que le daban a los cerdos. Este muchacho volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. El muchacho se levanta, el padre lo ve de lejos. Y este hombre hace lo que ningún judío hubiera hecho en esas circunstancias. El padre salió corriendo a abrazar a su hijo. Los viejos en Israel no corrían. Eso no era parte de la dignidad de ellos. Pero este hombre, por encima de su dignidad, va corriendo, abraza a su hijo, lo recibe y manda hacer una fiesta enorme por su hijo que ha vuelto. Llega el hijo mayor. A veces nosotros dejamos la parábola ahí. Pero recuerden, hermanos, la parábola no es sobre el hijo perdido. Es principalmente sobre el otro hijo. El hijo mayor llega a la casa, dice en el versículo 25, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, no mi hermano, este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ven, hermanos, el corazón del legalismo. Yo te he obedecido. Yo he cumplido las reglas, pero no he recibido nada a cambio. Spurgeon, como siempre, ilustra esto muy bien con esta historia. Dice que había un jardinero muy humilde que cultivó una zanahoria muy grande. Se la llevó al rey de regalo para mostrarle su amor y su estima. El rey, complacido, como recompensa de su amor, le regaló un pedazo de tierra. Un cortesano que vio el asunto pensó dentro de sí: ¡wow! Si eso es lo que se recibe por una zanahoria, ¿qué recibiré yo si le doy algo mejor al rey? Así que al día siguiente le regaló un magnífico caballo. El rey se limitó a darle las gracias.
y cuando vio la decepción en el rostro del cortesano, le dijo: déjame explicarte. Ese jardinero me estaba dando la zanahoria a mí, pero tú te estabas regalando un caballo. En otras palabras, tú no me diste eso por amor a mí. Como dice Timothy Keller, aquellos que son como el hermano mayor de la parábola, creen que si llevan una buena vida, deben obtener a cambio una vida buena. Yo debo obedecer para que entonces Dios me bendiga. Ellos no obedecen a Dios por amor a Dios. Ellos obedecen a Dios por lo que pueden obtener de Él a cambio de su obediencia. Mis hermanos, si algo queda claro en esta parábola es que el hermano mayor no amaba a su padre. Si ese muchacho hubiera amado a su papá, se habría gozado con él de haber recibido a su hijo de vuelta. Pero su enojo reveló lo que había en su corazón. Una vez más, cito lo que dice Timothy Keller. Al final de la historia, el hermano mayor tiene la oportunidad de complacer en verdad a su padre, participando de la fiesta, pero su negativa, llena de rencor, muestra que la felicidad de su padre nunca había sido su meta. Eso no era lo que él quería lograr. Y luego sigue diciendo Keller: si al igual que el hermano mayor intentas controlar a Dios por medio de tu obediencia, entonces toda tu moralidad es solo una forma de usar a Dios para que te dé las cosas que en verdad tú quieres en la vida. Tú no quieres a Dios, tú quieres lo que Dios te puede dar. En el fondo de su corazón, el legalista cree que puede controlar a Dios. Ese es el problema. Me estoy portando bien, Señor. Mira a ver lo que vas a hacer conmigo. Yo espero que tú me trates bien. El problema, hermanos, es que la vida no funciona así. ¿Saben cuántos padres se han dedicado a criar a sus hijos en el temor de Dios diligentemente y sus hijos no son cristianos? ¿Y cuántos padres descuidados tienen hijos creyentes? La vida no funciona así. Dios es soberano. Dios es soberano, y cuando las cosas no salen como el legalista esperaba, entonces se molesta profundamente por la injusticia que se ha cometido en su contra. Esa fue la acusación del hermano mayor. Tú has sido injusto conmigo. Mira todo lo que yo he hecho, lo que yo he hecho en obediencia a ti. ¿Y qué es lo que yo he recibido a cambio? ¿No hay esposas así en la iglesia? Señor, ¿de qué me ha valido someterme a mi marido si él no se convierte? Es que tú tienes que someterte a tu marido independientemente de que él se convierta, porque la sumisión es un mandato de Dios. Es por agradar a Dios. Puede ser que tu marido nunca se convierta, pero tú vas a haber agradado a Dios con tu sumisión. Y lo mismo tu esposo. La parte que a ti te toque es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si tu esposa es incrédula, tú tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. Ese es tu deber, aunque ella no se convierta. Pero el legalismo no solo produce orgullo y un cristianismo sin gozo, sino también un espíritu divisivo, un espíritu hipercrítico dentro de la iglesia. Mis amados hermanos, pocas cosas tienen un mayor potencial de división en las iglesias que el legalismo. Porque el legalismo promueve un espíritu hipercrítico que impide la verdadera comunión cristiana. El legalismo, como bien ha dicho alguien, eleva las categorías, eleva las preferencias personales a la categoría de mandatos bíblicos. Y hay de aquel que no se someta. Escuché hace unos meses estos 7 pasos sencillos para convertirte en un legalista. Primero, inventa reglas que no están en la Biblia. Segundo, esfuérzate por cumplir esas reglas. Tercero, castígate a ti mismo cuando no las cumplas. Cuarto, enorgullécete cuando las obedezcas. Quinto, constitúyete tú en juez de todos los demás en la iglesia. Sexto, enójate con aquellos que rompan tus reglas o que tengan reglas distintas a las tuyas. Y la última es la mejor: golpea a los perdedores.
Siete pasos sencillos. Por eso Pablo tuvo que advertir a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 2, versículo 16, que nadie os juzgue en comida, en bebida, etcétera. Pablo sabía que los legalistas no se contentan con seguir sus propias reglas para ganar el favor de Dios. Ellos quieren meter a todo el mundo en el mismo molde. Y eso es lógico que así sea. Si yo me siento superior a los demás en la iglesia por las reglas que yo guardo, yo debo querer, ¿verdad?, que los demás pobres pecadores lleguen al nivel que tengo yo. En la parábola de Lucas 15, es obvio que el hermano mayor se sentía superior a su hermano menor y que había generado en su corazón hostilidad hacia él. Este hijo tuyo, ya no era su hermano, este hijo tuyo. Eso es lo que produce el legalismo, hermanos. Un espíritu de superioridad que es al mismo tiempo hostil hacia los demás. Y déjenme decirles que la razón por la que muchas personas se mantienen alejadas de las iglesias, aparte de su propio pecado, es que ven mucho del espíritu del hermano mayor dentro de la iglesia. Alguien decía que para muchas personas la iglesia es un lugar donde buenas personas le dicen a buenas personas cómo ser mejores personas. No, la iglesia es un lugar de pecadores perdonados, donde todos estamos tratando por la gracia de Dios de agradar a nuestro Señor en dependencia del Espíritu de Dios. Y yo no estoy proponiendo que acomodemos el mensaje de la palabra para que los visitantes se sientan bien entre nosotros. Dios nos libre de cometer semejante error. Pero mis hermanos, los pecadores deben percibir que la iglesia es un lugar donde todos serán bienvenidos como nosotros fuimos bienvenidos en la presencia de Dios. Cuando yo estaba en el seminario, una persona que fue invitada a predicar nos hizo una pregunta que nos dejó a todos en shock. Él decía, ¿cuántas prostitutas tú conoces? Porque Cristo conocía algunas. Yo le doy muchas gracias al Señor. Conversaba con Víctor y con Raquel esta tarde de un grupo de jóvenes de nuestra iglesia que se han propuesto alcanzar a un grupo de prostitutas en un lugar particular en la capital. Y van todos los miércoles en la noche y a veces los viernes a las 11 de la noche a tratar de ganar esas prostitutas para el Señor. Y para nosotros fue un gozo tan grande. El día que mi hija mayor se casó, mi hija estaba envuelta en ese ministerio. Cuando vimos a una de las prostitutas llegar a la iglesia, a la boda de mi hija, ella estaba ahí. Hermanos, qué bendición poder hacer eso. No deja de ser interesante que el Señor concluye la parábola del hijo pródigo dejando al hermano mayor fuera de la fiesta. Se quedó fuera y al hermano menor, al perdido, estaba dentro. El Señor no vino a buscar a los que se creen justos, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que para disfrutar de esa fiesta, lo primero que necesitamos es saber que somos pecadores. Ahora, si eso es lo que somos, a final de cuentas, ¿por qué ese espíritu de superioridad? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De hecho, aún en el caso de tener buena doctrina, no te gloríes en eso. Eso también es parte de la gracia de Dios. Hemos visto hasta aquí, ya estoy terminando, qué es el legalismo, lo que el legalismo produce, pero no quisiera concluir sin responder mucho más brevemente una tercera pregunta. ¿Cómo podemos luchar eficazmente contra el legalismo? Mucha gente tiende a pensar que lo contrario de ser un legalista es ser un liberal o un mundano. De manera que cuando predicamos en contra del legalismo, muchas personas asumen que es que nosotros debemos ser libertinos. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Esas no son las únicas opciones que hay. En la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, los dos hermanos representaban esos dos extremos, el legalismo y la mundanalidad, y los dos estaban perdidos.
igualmente perdidos. Así que si nosotros queremos darle un golpe mortal al legalismo, el arma que debemos usar no es el liberalismo, no es la mundanalidad, es el evangelio. El evangelio. Algunos creyentes sienten temor cuando en la iglesia se habla demasiado acerca de la gracia, porque algunos pueden abusar de la gracia. Así que la mejor manera de mantener a los cristianos transitando por la senda estrecha es no hablar tanto de la gracia y de la libertad que ahora tenemos en Cristo. ¿Recuerdan a Juan Bunyan? Cuando Bunyan fue encarcelado en la cárcel de Bedford, por predicar el evangelio de la gracia de Dios, los líderes de la iglesia en Inglaterra le dijeron: tú no puedes ir por ahí diciéndole a la gente que la justicia de Cristo les ha sido acreditada completamente. Si ellos creyeran eso, van a sentir que pueden hacer lo que quieran. ¿Saben lo que le respondió Bunyan? Si las personas realmente se percataran de que la justicia de Cristo les ha sido otorgada enteramente como un regalo, ellos van a hacer cualquier cosa que Él quiera. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Permítame concluir con dos relatos de la mitología griega. Me encanta, me fascina la mitología griega. Permítame concluir con estos dos relatos de la mitología griega que ilustran perfectamente dos maneras distintas de ver la vida cristiana. El primero gira en torno a un famoso personaje que algunos conocen como Ulises, otros como Odiseo. Según el relato de Homero, Ulises era un esposo modelo, felizmente casado con Penélope, con quien vivía en la isla de Ítaca. Pero un turbio incidente habría de enviarlo lejos de su esposa amada por 20 años. Recuerden, esto es una mitología. No vaya a ser que alguien crea que yo estoy leyendo aquí un libro de historia. Resulta que un príncipe de Troya llamado París se enamoró perdidamente de Helena, que era una de las mujeres más hermosas de la época. Ella era de la esposa de Menelao, rey de Grecia. Y París convence a Helena de que cometa adulterio y de que se fugue con él. Así que para limpiar su honor, los griegos deciden enviar un gran ejército para atacar Troya, entre los cuales estaba Ulises. Ahora, para hacer la historia larga corta, el asedio de Troya duró 10 años hasta que los griegos lograron penetrar la ciudad escondidos en el vientre de un gran caballo de madera. Ulises y sus hombres conquistan la ciudad, recapturan a Helena, pero ahora viene el viaje de regreso a Ítaca. Y ese viaje duró 10 años también. Y fue más peligroso que el asedio de Troya. Uno de los momentos más peligrosos de esa travesía fue cuando tuvieron que bordear la isla de las sirenas. Según la leyenda, estas malvadas criaturas tenían un canto tan hermoso que atraían a sus marineros a la costa, y cuando el barco encallaba en los escollos, ellas aprovechaban para acabar con ellos sin misericordia. Así que, advertido del peligro, pero al mismo tiempo curioso por escuchar el canto tan hermoso de las sirenas, Ulises ordenó a todos los marineros de su barco que se pusieran cera en los oídos y que mantuvieran en todo momento la vista al frente para que no pudieran escuchar el canto de las sirenas o para ser atraídos por su hermosura. Pero al mismo tiempo, él les pidió que lo ataran en uno de los mástiles de la embarcación para que él pudiera escuchar el canto, pero sin correr ningún peligro. Y Ulises le decía a los marineros: no importa lo que yo grite, no importa lo que yo diga, no me desaten, no me suelten hasta que estemos a una distancia segura.
Y tal como se le había advertido, Ulises quedó hechizado por lo que vio y escuchó. Incluso una de las sirenas hizo que él la viera como si fuera Penélope, para que Ulises creyera que había llegado a Ítaca. De no haber sido porque estaba atado al mástil, con gusto Ulises habría sucumbido a la tentación. Y hermanos, lamentablemente, la vida práctica de muchos cristianos o de muchos que profesan ser cristianos se asemeja al episodio, a este episodio de la vida de Ulises. A no ser por la soga de reglas humanas y por temor a ser mal vistos en el círculo eclesiástico en que se mueven, ellos sucumbirían contentos a la tentación de este mundo. Su cristianismo no se caracteriza por el gozo, su cristianismo se caracteriza por el temor y la vergüenza. Yo le tengo miedo a unos cuantos chismosos en la iglesia. Por eso prefiero seguir las reglas. Decía alguien que un cristiano es aquel que no tendría temor de vender el loro de su casa a la chismosa del barrio. No importa lo que el loro diga. El otro personaje mitológico que tuvo que enfrentar el canto de las sirenas fue Jasón, cuando volvía de buscar el vellocino de oro. Entre los tripulantes de la embarcación de Jasón se encontraba Orfeo. Era un artista de talento incomparable que tocaba la lira y la flauta. Su música era reconocida como la más hermosa y la más melodiosa del mundo antiguo. Así que en vez de ponerle cera en los oídos a los marineros, Jasón le pidió a Orfeo que tocara las canciones más hermosas y encantadoras de su repertorio. Y de esa manera el canto de las sirenas quedó completamente opacado. Las sirenas no habían perdido su capacidad de seducir, pero estos hombres habían sido completamente cautivados por un sonido infinitamente superior. Como alguien ha dicho muy sabiamente, Ulises sobrevivió al canto de las sirenas, Jasón triunfó sobre ellas. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Es esa victoria la que Dios nos provee en el Evangelio. La que Dios nos provee en el Evangelio. El Evangelio es una música infinitamente superior. Infinitamente superior. ¿Saben que la semana pasada yo estaba dando un taller? Hice un ejercicio con las personas que estaban allí. Yo les decía, piensen en la santidad y díganme rápidamente la primera palabra que viene a tu mente. Sin pensarlo dos veces. Hermanos, díganme rápidamente, ¿qué palabras vienen a tu mente cuando oyes la palabra santo o la palabra santidad? Dime rápidamente, ¿qué palabras te vienen a la mente? Amor, Dios, santidad tuya, la santidad del creyente. Paz, pureza, temor, rectitud. Ella dijo una palabra que hasta ahora nunca nadie me había dicho antes, gozo. La gente no suele asociar la santidad con el gozo. La gente no suele asociar la alegría con el gozo, pero mis amados hermanos, Dios es el ser más feliz que existe en el universo y Dios es perfectamente santo. Como dice Tim Chester, a menudo pensamos que en la santidad como renunciar a los placeres del pecado por una vida digna y aburrida. Pero la santidad significa reconocer que los placeres del pecado son vacíos y temporales, mientras que Dios nos invita a disfrutar de placeres extraordinarios, verdaderos, plenos y ricos que duran para siempre. Es esa música del Evangelio la que promueve la verdadera santidad, como veremos en el mensaje de mañana. Dejar de pecar por el temor al qué dirán de mí en la iglesia. Eso es una motivación pecaminosa para perseguir la santidad. Pero Dios nos ha provisto en el Evangelio los recursos que necesitamos para continuar corriendo nuestra carrera con los ojos puestos en Jesús, no en los hombres. Así que no hay que ser un liberal ni un mundano para combatir el legalismo. Basta con tener un mejor entendimiento de la gloria de Cristo y del alcance del Evangelio. Pero eso lo veremos mañana, si el Señor lo permite. Vamos a orar.
Padre, queremos darte gracias por habernos dado una vez más la oportunidad de predicar tu palabra. Oh Señor, nuevamente te pedimos, aplica el Evangelio de Cristo con poder en nuestros corazones. Abre nuestros ojos para que podamos ver la belleza de nuestro Salvador. Y para que viendo esa belleza, el mundo y su pompa palidezca delante de Él. Alabado sea tu nombre, en Cristo. Amén.